Kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y el día de hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo video. Como pueden ver, estamos en la cocina y vamos a hacer una receta. No sé ustedes, pero yo me gusta mucho ver videos de comida, de cocina. Y tanto en Instagram como en YouTube son como mis lugares favoritos para ver este tipo de cosas. El otro día me topé un video de Da Costa's Bakery, que la verdad es que se me antojó muchísimo y no me pareció que fuera así súper, pues súper malo para la salud. O sea, no es súper bueno, pero la forma en que lo hizo como un poco más saludable de lo normal. Ella hizo unas alitas, pero en vez de freírlas, o sea, porque iban como empanizadas, en vez de freírlas, las hizo en el horno y las hizo con Takis Cobra. Yo los voy a hacer con Takis Fuego porque los Takis Fuego y toda la línea Fuego son mis favoritos. Me gusta mucho como el saborcito a limón chile. Entonces los vamos a empanizar con Takis Fuego y es súper fácil. Les voy a enseñar los ingredientes que necesitan, que son súper poquitos en realidad. La verdad es que, pues, yo he visto su canal y tiene recetas muy ricas. Así es que vamos a ver qué tal nos sale esto. Los ingredientes están facilísimos. Vamos a necesitar unas alitas, jugo de limón, salsa inglesa, sal, pimienta, un poquito de harina, huevo y Takis o la botana que ustedes prefieran. Doritos, Cheetos, Cheetos Flaming Hot, lo que ustedes quieran. Así es que vamos a empezar por marinar las alitas de pollo y les voy a enseñar cómo se hacen. Ok, para la marinada vamos a necesitar jugo de limón. Yo tengo estos limones que son gigantérrimos, así es que usé el jugo de un limón. Vamos a poner salsa inglesa, aquí le pueden ustedes echar salsa habanero o algo picante, yo no se lo voy a poner. Pimienta, suficiente porque esa sí nos gusta mucho, y sal. Y si es muy poquito, váyanle calculando más o menos porque no había pues ninguna medida. Entonces yo tengo, compré un paquete de alitas y la verdad es que sí son un montón. Ok, una vez que ya tenemos las alitas así, las vamos a cubrir con una bolsa o con plástico film. Las vamos a meter al refri por lo menos media hora para que se marinen. Si ustedes las pueden dejar un poquito más, déjenlas más. Yo ahorita me voy a ir a hacer unas cosas, así es que cuando termine regresaré para que hagamos el siguiente paso. Para el siguiente paso, les recuerdo, solo van a necesitar su harina, su botana, ya sean Takis, Doritos o lo que quieran, huevo, sal, pimienta y otro poquito de salsa inglesa si ustedes quieren. Así es que vámonos al refri. Bueno, ya pasó como una hora, así es que voy a sacar las alitas del refri primero. Aquí están mis alitas. Así es como se ven las alitas. Ya tengo aquí una charola. Cristina usó papel para hornear, pero no tengo papel, así es que le puse un poquito de aceite en aerosol. Si no tienen aerosol, pónganle aceite normal, o si no tienen papel, y se lo embarran con un papel para que no lleve mucho aceite. Ya tengo aquí mis Takis aplastados. Yo los aplasté en la misma bolsa con lo que tengan, con un rodillo, con una botella, un bote de sal, con lo que tengan. O si tienen un procesador, utilicen su procesador. Si no, pues con lo que tengan pesado, apachúrenlos. No se complique la vida tampoco. Vamos a necesitar un platito con harina y ahorita en este vamos a batir dos huevos y le vamos a poner sal, pimienta, y aquí es donde lleva el extra de salsa inglesa. Yo no le voy a poner más salsa inglesa porque no las quiero como con tanta sal, quiero hacerlos un poquito con menos sal, entonces yo le voy a poner menos. Ok, vamos a batir el huevo. Vamos a poner pimienta, thank you.
Vamos a tomar la alita y la vamos a cubrir súper bien. Luego la pasamos por el huevo. Y al final por los taquis. Y así vamos a hacer con todas. Ya que tengan todas sus alitas así, muy empanizadirri, las vamos a meter al horno por 15 minutos. Una vez que hayan pasado esos 15 minutos, las sacan del horno y le ponen un poquito de aceite en aerosol. Poquito, no mucho. Si no tienen aerosol, usen aceite normal, solo que no le pongan mucho para que queden un chiquitín. Un poquitín así, más light. Pero, pues vamos a ver, al horno, vamos. Nos vemos cuando ya estén listas. Pedacitos de kimchi, ya pasó la media hora, ya están las alitas. Tiene un ratito ya que le pagué al horno, pero las dejé ahí dentro y todavía está un poco caliente. Pero vamos a probarlas. Ay, a ver si no me quemo. Siento que me voy a quemar. Solo agarré taquis. En definitivo, a mí me hubiera gustado mucho que picaran y ponerle salsa habanero, pero le puedo poner salsita aparte porque los demás no comen chile, entonces es una buena opción, mamá. Están buenas, ¿eh? Saben a limoncito. Me gustan. Muchísimas gracias a Cristina por subir esta receta. Yo súper así, confianzas Domínguez, Cristina. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que me gustó mucho su receta y pues tal vez debamos intentar más recetas de lo que ella hace. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que hagan las recetas. Si sí, pues hay que agradecerle también a Cristina por enseñarnos a hacer esta deliciosa receta. Ya saben que en sus fiestas pueden poner cosas así. Si no les gusta nada de chile, pónganle Doritos Nachos o háganlas así, pero con pan molido. Pero pues así ya no llevan como que tanto aceite, ¿no? No olviden que pueden suscribirse aquí al canal. También pueden seguirme en Twitter, Instagram y Facebook. Y eso es todo. Nos vemos ahora sí en el siguiente video. ¡Adiós!